La colaboración. Indudablemente, vamos al análisis, como lo hemos hecho en los últimos jueves, y Carlos Castellanos con nosotros desde la capital del país. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, mi estimado Jonathan? Qué gusto saludarte. Amigos de la audiencia, qué gusto saludarles también. Pues me parece muy interesante, Jonathan, no sé cómo veas tú el asunto. Estamos hablando, creo que, de una transición completamente tersa. Es lo que ha quedado al descubierto ya después de esta presentación de la tercera parte, de la mayoría ya prácticamente de quienes integrarán el gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, pues la próxima titular del Poder Ejecutivo de este país. Desde la primera presentación del gabinete, lo dijimos en este espacio, una presentación muy inteligente que dejaba contentos, satisfechos a todos, con guiños o con mensajes, incluso a personajes dentro de la oposición, de esa oposición que se ha sentido vituperada, que se ha sentido desdeñada, ninguneada, y que en realidad así lo está, y no es porque tuvieran una sobrerrepresentación importante entre académicos, analistas, algunos presentadores de televisión y medios de comunicación, por supuesto. Pero al final de cuentas, ha cumplido la presidenta. Una vez que el presidente López Obrador, por supuesto, porque lo dijimos desde la primera ocasión, dependía del visto bueno o no que diera López Obrador, y como dio un visto bueno, y en ese tenor se han mantenido las siguientes entregas, o los siguientes nombramientos, por decirlo de alguna manera, pues me parece que en esta ocasión, y si lo analizamos desde la óptica, mi estimado Jonathan, que algunos también le han querido dar, de si los nombramientos los están haciendo desde el equipo de Claudia Sheinbaum o desde el equipo del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador o directamente con la injerencia del propio primer mandatario, pues me parece que en esta ocasión podríamos hablar que incluso pues está repartido y equilibrado el asunto, porque salvo por Omar García Harfuch, que podríamos decir es un elemento fundamental y que todos podríamos apostar sin temor a equivocarnos, decisión 100% de Claudia Sheinbaum, pues tenemos a Rosa Isela Rodríguez, que también fue secretaria de gobierno cuando Claudia Sheinbaum inició en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo que si bien Rosa Isela es muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual secretaria de Seguridad Ciudadana y que será la próxima secretaria de Gobernación, me parece pues es una selección equilibrada que desarticula cualquiera de los dos análisis que quieran verlo como parte de uno o de otro grupo. Y es que esto nos sirve también, mi estimado Jonathan, creo yo, para considerar que a lo largo de todos estos años, pues uno podría haber pensado que quizás no habría cuadros dentro del morenismo, pero nos damos cuenta ahora en esta transición y con el nombramiento de personalidades y personajes que dejan contentos tanto a unos como a otros, porque realmente son perfiles no solamente profesionales, sino perfiles técnicos, y más allá de eso, además perfiles que tienen experiencias en sus ámbitos de gobierno y en los ámbitos que les va a tocar desempeñar en el futuro, pues eso me parece no puede sino más que dejar con un buen sabor de boca a propios y extraños, mi estimado Jonathan. Me parece que esta parte que nos mencionas, Rosa Isela Rodríguez, proviene de esta extracción de Sheinbaum, llega con el gobierno de López Obrador, queda muy claro. Yo decía ayer que era importante conocer quién iba a estar en el brazo en el que ejerce todo el poder de la Cuarta Transformación y son los programas del bienestar, no hay que negarlo, es evidente. Y bueno, deciden que se quede igual con Ariadna Montiel. Y ya, bueno, Omar García Harfuch, me parece que ahí también no hay mucho pierde. Era evidente que llegaría a seguridad. Pero vamos a entrar a la educación, estimado Carlos. ¿Qué te parece Mario Delgado llegando a la Secretaría de Educación, el hombre que estaba al frente del partido en el poder? Me parece que es la cuota que se tenía que pagar y me parece que lo hace, mi estimado Jonathan, de la mejor manera posible, porque me preocuparía más, me alarmaría mucho más si lo hubieran nombrado secretario de Gobernación, que en algún momento se manejó esa posibilidad de que Mario Delgado fuera incluso secretario de Gobernación. Eso sí me hubiera preocupado.
el hecho de que Mario Delgado llegue a hacerse cargo de la cartera educativa de este país me parece incluso hasta sensato e inteligente. No olvidemos que Mario Delgado Carrillo ya fue en algún momento secretario de Educación, pero aquí en la capital del país, cuando entonces era jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón. Yo cubría en ese momento precisamente la jefatura de gobierno y me tocaba ir a muchos eventos de Mario Delgado como secretario de Educación. Eso le permitió generar buenos resultados, quiero decirlo, en la Ciudad de México en materia educativa. Le permitió dar el brinco para después posicionarse como secretario de finanzas aquí mismo en la capital del país, pero solamente lo que le sirvió como trampolín para después ser candidato a la jefatura de gobierno. Es más, le cae bastante bien a la oposición el nombramiento de Mario Delgado como secretario de Educación, porque muchos lo recordamos incluso negociando precisamente la reforma educativa o hablando de la cartera de esa reforma educativa que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues era encabezada por organismos autónomos, organismos no gubernamentales, como se me va ahorita el nombre de esta asociación que tenía el financiamiento de Claudio X González. Mexicanos Primero, efectivamente, y estaban ellos, estuvieron muy activos en lo que se refiere precisamente a la reforma educativa. Cubrí muchos eventos, en efecto, también que se hacían en hoteles, en salones de hoteles aquí en la capital del país, en donde se daban todos esos elementos para criticar a los profesores, para decir que no funcionaban, para hablar de que la carrera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese tipo de eventos, mi estimado Jonathan, estuvo pendiente también Mario Delgado Carrillo. Es decir, aunque quizás algunos no lo recuerden, pero si tú lo vas a notar de en adelante, cómo va a quedar conforme prácticamente todo mundo con estos nombramientos. Porque en realidad, como decía al principio, pues aunque no nos creamos, son personajes, son personalidades que ya tienen experiencia en sus ámbitos. Es más, tanta experiencia que, como lo hemos dicho nosotros en este y en otros espacios, mi estimado Jonathan, pues el evangelio de los políticos es tapaos los unos a los otros. Y en esta ocasión me parece que la transición pues le viene bien a la oposición, o por lo menos no le viene tan dura y tan pesada como fue la administración López Obradorista. Oye, no en vano, mi estimado Jonathan, claro, por allí entre los morenistas puros o los que se dicen de hueso colorado, allí sí hay muchas críticas precisamente al nombramiento de Mario Delgado. Sí, porque entre los morenistas, yo les llamo fundadores, los que fundaron el partido, pues Mario Delgado no se ve con buenos ojos, incluso lo ven como un hombre duro con los morenistas originales por darles paso a estos morenistas de último momento, aquellos que se hicieron camaleónicos, ¿no? Aquellos priistas que llegaron y bien que los supieron acomodar bajo las filas de la 4T. Pero antes de terminar con Mario Delgado, y qué bueno que tú desde tu perspectiva allá en la Ciudad de México nos puedes dar un poquito de lo que pudo hacer Mario Delgado al frente, y no lo recordaba, tienes razón, como secretario de Educación de la época de Claudio Sheinbaum. Pero a ver, Carlos... De Marcelo Ebrard. De Marcelo Ebrard, tienes razón, de Marcelo Ebrard. Carlos, pero no hay tentaciones, y por eso ahí venía la lectura, tampoco habrá tentaciones de meter esta ideología 4T, que ya venía en algunos libros de texto gratuito, pero de manera total en el sistema educativo de nuestro país, que esa ha sido la principal preocupación ahorita, Carlos. Déjame decirte, mi estimado Jonathan, que en este asunto de la famosa nueva escuela mexicana, que fue como la bautizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuve la oportunidad, yo en el momento más álgido de los debates, de platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es un eminente experto en materia educativa, y él me platicaba que en realidad la reforma educativa tiene un buen propósito y está basada precisamente, pues incluso en iniciativas de vanguardia o de avanzada que se implementan en otras latitudes, y que aquí en nuestro país, en el zapatismo, se llegaron a implementar algunos de esas estrategias educativas.
me parece que allí está el video también del rector de la Universidad de Guadalajara dando una explicación de cómo pues se había manejado políticamente el uso de los contenidos de los libros de texto gratuito que se daban a conocer por parte de la oposición, porque lo que se buscaba era ridiculizar el asunto, cuando el propio rector de esta Universidad de Guadalajara, del cual lamento no recordar el nombre en estos momentos, ofrezco una disculpa, pero en el video que se publicó en X y que se volvió viral, él explicaba que en realidad estaba haciendo un manejo bastante sucio el de la oposición en lo que se refiere a los contenidos de los libros de texto. Salvado ese asunto o dejado ese asunto atrás, lo que pueda o no hacer Mario Delgado Carrillo en lo que se refiere a la reforma educativa, me parece, mi estimado Jonathan, pues ya no va a quedar simple y sencillamente al libre, digamos que ya no va a quedar única y exclusivamente a lo que diga el presidente López Obrador, como ha sido prácticamente con todo lo que ocurre en este sexenio. Recordemos que en muchas ocasiones había iniciativas o había propuestas que surgían desde otras latitudes, como el poder legislativo, secretarios de Estado, que cuando llegaban a preguntarle al presidente López Obrador, él decía, no hombre, ¿cómo creen? Eso no es cierto. E inmediatamente se tenía que echar para atrás todo. Me parece que ahora vamos a tener esta ventaja de que podremos ver un ejercicio de gobierno en el cual se le dé, en efecto, su respeto, pero también se les deje hacer a los integrantes del gabinete. Y en eso sí, pues hay que estar muy pendientes todos dentro de la opinión pública, mi estimado Jonathan, para verificar que lo que hagan pues vaya acorde con lo que significa un beneficio para la mayoría de los mexicanos. Pero en ese sentido me parece que ya no va a ser tan simple como fue en esta administración del presidente López Obrador, echar para atrás muchas cosas que quizás no tendrían que haber escuchado para atrás. Muy bien, pues está interesante la manera, la perspectiva en la que nos lo presentas, Carlos. Oye, me llamaba la atención que hoy mencionaban que este iba a ser la última tanda o el último manera de presentación de secretarios. Me llama la atención que todavía faltan algunos. Por ejemplo, falta la Secretaría de Cultura, falta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y falta Turismo. Carlos, tres también importantes secretarías. No meto la Defensa Nacional y no meto Marina porque siempre tú y yo sabemos que esos nombramientos son los meros últimos, los que salen prácticamente antes de que tome el poder el titular del Ejecutivo. Sí, efectivamente. Y precisamente son esos dos quizás los más importantes de lo que resta de conocer del gabinete, mi estimado Jonah. Uh-huh. Por ahí tenemos todavía a una Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, que con toda seguridad podríamos acomodarla en alguno de los espacios de gabinete que tú mencionaste. ¿Volver a la Secretaría del Trabajo, tal vez? ¿Por qué no continuar en la regresar a la Secretaría del Trabajo o por qué no volverla? Una secretaria de Turismo, no lo sé. Posibilidades creo que todavía hay bastantes y al final de cuentas me parece que ya no van a generar ningún cisma, ya no va a haber ningún problema con esta última parte. Por eso creo que quizás lo interesante de ver o el punto de nuestro punto de vista tiene que estar pues en esos dos que dices son los que se dan al último. ¿Y por qué es en esos dos nombramientos, en el del secretario de Defensa Nacional y en el del secretario de Marina, en los que tendríamos que estar atentos? Porque depende de quiénes vayan a suceder y lo que se sepa de ellos para que podamos hablar o no de una coordinación adecuada con Omar García Harfuch, sí, que llega como secretario de Seguridad Ciudadana. Porque es que Omar García Harfuch es el elemento fundamental o básico dentro de la estrategia de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la inseguridad, que es uno de los principales flagelos de este país. Y por eso es que en la medida en la que nos demos cuenta quiénes serán nombrados al frente de la SEDENA y de la Secretaría de Marina, podremos darnos cuenta también sobre esa posibilidad o no real de coordinación, que fue lo que prometió Omar García Harfuch el día de hoy. Me parece que allí va a estar lo interesante porque pues allí quienes van a mandar en cuanto a procurar dejar sucesores pueden ser los mismos secretarios, mi estimado Jonathan.
Se va a poner interesante este asunto, en realidad. Estaba viendo la lista y me llama la atención que de perfiles políticos, digo, dentro de los que tú y yo vimos que eran más políticos, pues solamente hay dos, ¿no? Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Pudiéramos poner por ahí al doctor Juan Ramón de la Fuente, pero es más diplomático. Entonces, creo que la cuota política, como lo mencionabas hace unos momentos, pues no ha sido la que más predomine. Incluso ha sido la técnica, la de carrera y la de perfiles y las que han demostrado que han tenido buenos resultados, las que han predominado. Y más allá de las que han tenido buenos resultados y que tienen buenos perfiles y que son profesionales, me gustaría insistir en que ya son viejos conocidos, mi estimado Jonathan. Uh-huh. No se trata de llegar a sentarse con rivales, no se trata de llegar a sentarse de verdad con enemigos. No, se trata de llegar a sentarse, pues al final de cuentas, con viejos conocidos, con los que ya has estado sentado previamente en años anteriores, quizás en mesas similares. El factor, insisto, en esta administración fue López Obrador. Sin el factor López Obrador, vamos a ver cómo nos va. Ya no hubo cabida para los improvisados. Ya no hubo cabida para los improvisados. Y mira, hubo cabida más bien para los impresentables, como tú bien lo decías en algún momento, porque ahí está, no me vas a decir que no, pues sigue haciendo muchísimo ruido el asunto de Sergio Mayer, que ya hasta alcanzó a Rafael Barajas el Pisgón. Qué cosa con Mayer, ¿eh? De veras que, y ese saldo, ese muertito se lo cargaron a Mario Delgado, ¿eh? Porque escuchaste a Citlali Hernández que dijo, no, a mí ni me miren, eso fue asunto de Mario Delgado. Es correcto. Pero todo queda atrás y precisamente por eso es que hay que salir a darle el pecho a las balas. Salió el Fisgón y dijo unidad por encima de todos. ¿Y qué le recomendó a esos que están criticando el asunto? Pues que mejor se callen. Pues por eso te digo, el factor López Obrador fue muy importante en esta administración. Oye, si él de veras desaparece, a ver cómo nos va. Oye, apelando a tu gran trayectoria al frente de la cobertura periodística en los gobiernos de la Ciudad de México, Carlos, ¿qué opinas de esta lectura que se le da de que la mano de López Obrador se notó con Rosa Isela Rodríguez en Gobernación y dejando a Ariadna Montiel en Bienestar? ¿De verdad fue eso o es que Claudia sí tenía esta decisión ahí? Esa es la lectura que se le está dando efectivamente y por eso te decía que es muy difícil de darle la vuelta. Para los odiadores o para los adversarios y los contrincantes del presidente López Obrador van a decir efectivamente y hasta misóginamente hablando quizás que Claudia Sheinbaum todavía no tiene el control y que incluso esas designaciones en particular, las de Rosa Isela Rodríguez y las de Ariadna Montiel, fueron impuestas o pudieron haber sido impuestas. Tú sabes que yo desde un principio pues he cuestionado ese asunto. Ajá. El factor humano siempre es muy importante, pero ahora más allá de desestimarlo porque sí, pues insistir, tanto Rosa Isela Rodríguez como Ariadna Montiel ya trabajaron con Claudia Sheinbaum. Más allá, Ariadna Montiel y Rosa Isela permiten hacer esa transición tersa y de alguna o de otra manera permiten también, y eso es lo interesante del asunto y quizá con eso podemos concluir, permitirán también ser pues esos vasos comunicantes entre la voz del presidente López Obrador y los oídos de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que estaba sacando la cuenta, amigo, de ajá, los 16 nombramientos que llevamos, 8 son mujeres. De estas es nuevas bueno. Secretarías... De los 16 cargos que tenemos hasta ahorita con nombre, 16 son mujeres, Carlos. 8 son mujeres y 8 hombres. Perdón, 8 son mujeres de los 16 que llevamos nombrados. Eso es muy bueno y sobre todo me parece bueno porque no creo que haya ningún desmerecimiento o ninguna duda que plantearle a cualquiera de los nombramientos, mi estimado Jonathan. Y por esa razón es que yo no coincido con las opiniones o con los análisis que insisten en que Claudia Sheinbaum no está tomando sus propias decisiones. Me parece más bien que está siendo bastante inteligente, insisto, en conseguir lo que se necesita, una transición tersa
para después, entonces sí, ver a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues llevando a cabo lo que todavía en estos momentos está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la tarea de la administración pública de este país. Cuando se note, cuando sea Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre, pues entonces podremos hacer el análisis desde otro punto de vista. Pero hoy por hoy me parece han sido atinados los nombramientos, muy equilibrados, e insistir, no me parecen acertados esos análisis que hablan, pues de la, hablando de, como lo dijo el propio presidente, ni yo soy, ¿qué dijo? Cacique, uh-huh, ni ella es pelele. Así de sencillo, ¿no? Creo que así podría cerrarse el asunto. Muy bien, Carlos, pues siempre agradecidos de que nos das la oportunidad de tener tu mirada, tu análisis de cómo se está dando estos nombramientos de Claudia Sheinbaum, interesantes como tú lo mencionas, y ya veremos si la próxima semana pues se dan las siguientes secretarías restantes, Cultura, Turismo y Secretaría del Trabajo. En la cuestión de Marina y el Ejército, pues esas ya serán hasta poco antes de que tome el poder la propia Claudia Sheinbaum. Gracias siempre, querido Carlos. Como siempre, con mucho gusto, mi estimado Jonathan. Saludos, amigos. Que estés muy bien. Carlos Castellanos con nosotros, periodista con amplia trayectoria y experiencia allá en la Ciudad de México.